Ni paradas en boxes, ni gestión de combustible. Aquí solo pisamos a fondo. Prepárense, porque nada arranca esta carrera sprint. Echemos un vistazo al orden de parrilla para esta carrera sprint. La increíble vuelta que ayer nos regaló el Smooth Operator Carlos Sainz le ha valido la pole. A su lado, Max Verstappen, que va a arrancar segundo. En el resto de la parrilla, Pérez, Leclerc, Hamilton, Norris, Fernando Alonso, Oscar Piastri, Russell, Ocon, Albon, Gasly, Joe, Bottas, Tsunoda, Stroll, Hülkenberg, Ricciardo, Magnussen y Logan Sargeant. Veamos cómo está la situación en la pista. Bueno, allá vamos. Confío en ti, no me falles. Todo parece en orden en los ciclos del grupo motor, así que vamos a concentrarnos en conseguir la temperatura adecuada para frenos y neumáticos. Condiciones estables por el momento. No se esperan lluvias. Vas en primera posición, repito, primera posición. De momento no tenemos información sobre lo que nos pides. Verstappen está por detrás de ti. Cuida las ruedas, tienen que aguantar hasta el final de la carrera. Quedan 7 vueltas.
fenomenal. Si tienes un buen arranque en la salida, tendrás la ventaja. El resto de la parrilla se está formando. Ten paciencia y espera las señales luminosas. La batería está cargada. Vamos a usar el botón de adelantar. Vas en segunda posición. Verstappen está por delante de ti. El coche de delante va a 1,4 segundos. Vienen medios recién puestos. Hamilton viene por detrás. Hay menos de un segundo entre vosotros. Vienen blandos recién puestos. Esa ha sido la última parada. No hay más entradas en boxes. Quedan 6 vueltas. Podemos usar el DRS. DRS disponible. Segunda plaza, tienes la segunda plaza. Verstappen va por delante. El coche de delante va a 2,0 segundos. O separa menos de un segundo. Tienen blandos recién puestos. No hay más paradas previstas. Tienes que aguantar hasta el final con esos neumáticos. 5 vueltas para el final.
Buen trabajo. Has ganado una posición. Quedan unas 5 vueltas de combustible. Tenemos más o menos 4 vueltas de combustible. Vas en segunda posición. Verstappen está por delante de ti. El coche de delante va a 2,5 segundos. Tienen medios recién puestos. Muy bien. Al coche de detrás le sacamos 1,8 segundos. Tienen blandos desgastados. Cuida las ruedas. Tienen que aguantar hasta el final de la carrera. Quedan 3 vueltas. Repito, 3 vueltas para el final de la carrera. Segunda plaza, tienes la segunda plaza. Verstappen va por delante. Vale, la distancia con el coche de delante es de 3,6 segundos. Tienen medios recién puestos. El piloto de atrás lo tenemos a 1,6 segundos. Tienen blandos desgastados. Esa ha sido la última parada. No hay más entradas en boxes. Quedan 2 vueltas. El próximo paso por meta supone el inicio del último giro. Vas en segunda posición. Verstappen está por delante de ti. Ojo a la distancia que tienes con el coche de delante de 4,2 segundos. Tienen medios recién puestos. Es Charles el que viene por detrás. Al coche de atrás le sacamos 1,6 segundos. Tienen blandos desgastados. A tu compañero de equipo le sacamos 1,7 segundos.
Nos quedan dos vueltas de combustible. Segunda plaza, tienes la segunda plaza. Verstappen va por delante. El coche que llevamos delante nos saca 6,5 segundos. Tienen medios desgastados. Hamilton viene por detrás. Distancia al coche de atrás 2,1 segundos. Tienen blandos desgastados. Es la última vuelta. Vamos, vamos. Se acabó la carrera. Nos vemos en el Parc Fermé. Así termina esta carrera sprint. Ya solo queda el evento principal. Mañana retransmitiremos el Gran Premio en directo y sin interrupciones. ¡Que nadie se lo pierda!
Bien, ¿todo listo? Pues vamos. Recibido, te esperamos en el pit al final de esta vuelta. Solo queda una vuelta de combustible. Estás en la primera posición, en cabeza. Y detrás tenemos a Leclerc, Norris y Piastri. La vuelta más rápida en este momento es 1:31,3. Me temo que no tenemos esa información.
La pantalla Opciones del coche de tu panel multifunción te permitirá modificar varios parámetros según conduces. Abre el panel con el botón PMF. Puedes desplazarte arriba y abajo hasta el parámetro que quieras cambiar.
Venga, despejando el box. El coche está listo para salir. Entendido. Paramos en esta vuelta. Solo queda una vuelta de combustible. Vale, ahora mismo llevamos a estos pilotos por encima en esta sesión. Verstappen, vamos por delante de Leclerc, Pérez y Hamilton. La vuelta más rápida ahora mismo está en 1 minuto 31,2. Lo siento, no podemos darte esa información por ahora.
Motor en marcha. Estamos listos. De acuerdo, te recibimos en esta vuelta. Solo queda una vuelta de combustible. Vas en primera posición, repito, primera posición. Y detrás tenemos a Verstappen, Leclerc y Pérez. La vuelta más rápida en este momento es 1:30,4. De momento no tenemos información sobre lo que nos pides.
Todo está listo para la carrera de mañana, pero antes de empezar, veamos rápidamente quiénes ocuparán la cabeza de la parrilla. Sainz, Verstappen y Sergio Checo Pérez. Una vez completada la sesión clasificatoria, solo nos queda la carrera. Mañana retransmitiremos el Gran Premio en directo y además sin interrupciones. Que nadie se lo pierda.